¿Cómo están? Es un gusto saludarles en este día martes. La estén pasando súper bien. Yo me encuentro acá en Fort Lauderdale, en la Florida. Es un lugar maravilloso. Es un lugar que queda muy cerca de Miami, pero un poquito más relajado, sin tanta gente. Y a las personas les fascina venir a este lugar porque esta ciudad es muy famosa por sus playas, por los cruceros. Incluso hacen un desfile de cruceros acá con los mejores botes, los mejores barcos, para que todo el mundo conozca ese lujo que muchos se pueden dar. Pero bueno, espero que todo el mundo tengamos esa oportunidad algún día. Y más vamos a ver qué es lo que nos dicen los astros para este día martes. Para los Aries, hoy necesitamos tener como que mucha precaución en nuestra manera de hablar, porque estamos como que muy explosivos. En nuestro trabajo podríamos llegar a tener algún tipo de problemas, así que te recomiendo de que trates la manera de hacer las cosas con calma para que todo te salga bien durante este día. Para los Tauro, aquí ustedes han estado pensando en agilizar unos trámites o iniciar, mejor dicho, unos trámites, así que esta semana va a ser de mucho ajetreo. Ustedes van a empezar a tener bastantes complicaciones en cuanto al tiempo. Les recomiendo de que agarren todas sus cosas, que empiecen a ver que no les falte ningún documento para que no tengan ningún atraso durante esta semana. Para los Géminis, se acercan como que viajes, proyectos, empiezan a ver como que muchas cosas maravillosas para ti, así que necesitamos que el estado de ánimo siempre lo tengamos alto para que empecemos a visualizar y a decretar lo que queremos recibir durante todos esos próximos días. Para los Cáncer, momento también de salir de viaje, momento de cambiar de amistades, momento de abrir bien los ojos, porque se están aprovechando mucho como que de tus virtudes. El estado de ánimo está bastante cabizbajo y necesitamos de cierta manera levantar nuestro ego, creer en nosotros mismos, tener la fe y la certeza de que vamos a triunfar en cada momento. En cuestiones sentimentales las cosas fluyen mejor que nunca, Cáncer. Para los Leo, ustedes acá han estado como que muy preocupados en cuanto a la economía y en cuanto a la familia, así que necesitamos darle prioridad a todo para que esas preocupaciones se vayan por completo. Te recomiendo de que empieces a relajarte, distráete, despójate de toda esa mala energía que has estado acumulando, y de esa forma las opciones de cambios van a empezar a estar llegando bien, mi querido Leo. Para los Virgo, aquí tenemos que dejar a un lado la tristeza, todas las preocupaciones, las discordias, los problemas que has estado teniendo. Momento de buscar como la reconciliación con las personas con quienes has tenido algún tipo de alejamiento. Eso te va a tener una paz bastante grande y vas a empezar a tener una gran tranquilidad en tu hogar. Para los Libra, necesitamos darle como que más prioridad a lo que queremos hacer. Ustedes a veces tienen muy buenas ideas, pero son muy decididos, así que dejen la desidia por un lado, traten la manera de actuar inmediatamente, de hacer las cosas con bastante motivación, y de esa forma le van a ver el fruto a todo lo que quieran emprender. Para los Escorpión, necesitamos buscar más alternativas económicas, momento perfecto para iniciar negocios, para iniciar cualquier tipo de actividad lucrativa, porque vamos a tener excelentes ganancias. Fíjate que también Venus está pasando por tu signo y eso te permite que tengas cambios también bastante favorables en cuanto a lo sentimental. Para los Sagitario, conoce nuevas amistades, empiezas a sentirte como más apreciada en todo momento, se te aproxima un viaje sorpresa por ahí, vas a empezar a tener como que cosas bastante buenas, a conocer más personas y vas a empezar a ampliar tu círculo de amistades. Te recomiendo la sinceridad y la honestidad en todo momento, y te recomiendo también de que empieces a cerrar ciclos de todo aquello que te ha estado lastimando para que tu vida comience a florecer nuevamente. Para los Capricornio, hoy buscamos nuevamente como que la tristeza, así que por favor salgamos de ese círculo. Todo lo que les ha hecho daño, olvídense por completo, traten la manera de buscar nuevas opciones, nuevas estrategias también de superación. Ustedes a veces tienen miedo a los cambios, pero déjame decirte que si continúas de esa forma, nunca vas a ver la solución a tu vida. Así que te recomiendo de que deje los miedos, atírate al agua para que aprendas a nadar, y de esa manera vas a empezar a ver cómo el éxito pronto llega a tu vida. Para los Acuario, hoy te sientes más motivado, mi querido Acuario. Has estado como que en un estado de depresión y esa depresión te ha traído consecuencias, así que es momento también de buscar opciones, de superarte, de divertirse en cada momento, y de esa forma todo ese tu estado de ánimo bajo se va a quitar por completo y crecen en ti nuevas ideas que más adelante vas a empezar a ver las recompensas de tus logros también. Y por último, para los Piscis, hoy te encuentras haciendo muchos trámites, mi querido Piscis. Vas a empezar a ver cómo todo empieza a fluir súper bien. No te detengas, no te limites, sigue haciendo, trabajando cada día, sigue luchando por tus sueños, porque pronto vas a tener una gran, alegría de todo lo que has estado consiguiendo, mi querido Piscis. En cuestiones laborales te espero un trabajo muy bueno y vas a recibir un documento de mucha importancia que pronto esté en tus manos. Estas han sido las recomendaciones hasta de Fort Lauderdale, Florida. Al fondo tengo la playa, como les digo, es un lugar maravilloso, así que les deseo que la estén pasando súper bien, y recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros.